Los salmistas muestran sus emociones, expresan su relación con Dios y lo que sienten de Dios y expresan lo que vivieron y lo que les está pasando. Y muchos salmos nacieron de batallas y de crisis y de cuando enemigos rodeaban al rey David y nos enseñan aún a nosotros cómo poder expresarle a Dios lo que vivo, lo que siento, lo que estoy pasando. David, que se siente rodeado por 3.000 soldados de Saúl y dice, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay salmos que son negativos, que el salmista está por el piso y expresa todo lo que le pasó y cómo el impío progresa y cómo el malo tiene victoria y mira todos estos enemigos que mienten en contra mío. Pero hay otros salmos que se enfocan en la grandeza de Dios. Algunos miran para el pasado. El pasado era mejor, ahora es terrible. O en el pasado yo tenía y en el pasado... Medio como la esposa de Lot, que terminó mirando para atrás y quedó cristalizada, paralizada, mirando lo que podría haber sido. Pero honestamente no tenemos poder sobre el pasado. Muchas veces al ver el pasado es como que la memoria es selectiva, obviamente. O para bien o para mal. Es como que idealizamos una época que vivimos y pensamos fue todo tan lindo y dejamos las cosas que sucedieron. O vemos todo malo y dejamos las cosas buenas que sí sucedieron, ¿no? Pero lo mejor siempre está por delante, está por venir. Porque estamos tomados de la mano del Señor y nuestros ojos están puestos en Él. Y se suma a todo eso el crecer, el madurar, la experiencia. Totalmente. El tener una fe más grande, el tener una confianza mayor en el Señor. Si el Señor pudo tal cual ayudarme, diría David, con el león el oso. Y con el oso, este gigante lo tengo que vencer. Si el Señor fue fiel en el pasado y el Señor va a ser fiel en el futuro. Amén. No llegaste ahí, pero en el Salmo 92, versículo 4, dice, ¿cuánto me has alegrado, Señor? Con tus obras. Es como que el salmista miraba y decía, ahí estuvo el Señor. Y allá me subió el Señor. Y en este momento la mano del Señor estuvo conmigo. Y allá en aquella oportunidad me acuerdo que si no hubiese sido por el Señor. Tal cual. Y uno se empieza a recrear en todos los milagros que el Señor hizo en el pasado. Y es como que la fe se eleva. Tal cual. Si me ayudó con el oso, si me ayudó con el león, Dios me va a dar la victoria. Ponga su mirada en el Señor, autor y consumador de su fe. Escuche lo que Dios le quiere decir, porque Él te dará estrategias para que puedas vivir esa vida de victoria, para que puedas vivir agradecido al Señor en todo tiempo, para que puedas alabar al Señor, porque bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Amén. Hoy comienza una nueva etapa para su vida y le invito a que se una a nosotros en oración, Alejandra, guíanos. Amén. Señor, hoy decidimos elevar nuestra mirada a ti. Hoy elevamos nuestros ojos a Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy, Señor, te miramos a ti, a tu poder. Señor, lo que has hecho, cada obra. Hoy, Señor, ponemos nuestros ojos en tu gran amor, ese amor que nos alcanzó, que nos dio vida, que llenó nuestros corazones de alegría y de
gozo. Señor, hoy nos proyectamos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, saco mi mirada de las circunstancias porque sé que ellas son pasajeras. Aún, Señor, lo que estoy viviendo, Señor, esta tribulación, declaro que es momentánea. No se compara al eterno peso de tu gloria. Señor, hoy mis oídos se ponen, Señor, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Me sintonizo a tus promesas, a tu palabra, a tu revelación, y declaro que entro en una nueva etapa de conquista, de fe, de victoria, de poder. Señor, hoy aún mi cuerpo recibe el toque sanador. Señor, el gozo que viene del cielo trae vida, vivifica mi cuerpo, me fortalece, y toda enfermedad que hasta hoy me había subyugado, en el nombre de Jesús, declaro mi vida libre para servirte y para vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.